En el tercer vídeo d'aquesta setmana, la Laura García continua amb la segona part de la seva sessió de ioga suau nivell mitjà, destinada a guanyar força i flexibilitat. Una sessió a l'abast d'un públic ampli gràcies a la relativa facilitat dels moviments realitzats i que serveixen de preparació per a la coneguda salutació al sol. Endavant, Laura. Bien, desde la posición de gato pasamos ahora a la media cobra e intentamos relajar un poquito expirando. Después, inspirando, volvemos al gato. Vamos al otro lado. Inspirando, al expirar, relajamos. Inspiramos al expirar. Estiramos un poquito la columna, siempre manteniendo la espalda en línea. Inspirando, elevamos. Y ahora pones tu mano derecha donde está la izquierda, separas las manos a la anchura de tus hombros y vuelves a bajar para estirar el costado. Vuelves inspirando al centro. Estiras. Expirando e inspirando a gato. Cambias y estiras el costado contrario. Inspiras al expirar. Bien, ahora vamos a abrir un poquito la pelvis. Vamos a poner nuestra pierna de forma que quede en ángulo recto cuando flexionemos. Y aquí relajamos un poquito la zona del psoas de la pierna derecha. Tú te dejas caer, vas relajando la pelvis. Después rectificas un poquito, pones los dedos del pie derecho en flexión y te ayudas para levantar y mantienes un poco este estiramiento. Muy interesante. Tu pierna derecha está en tono. Despacio, bajas. Ahora tu brazo izquierdo se coloca por dentro y separas un poquito la pierna, un poquito más, tu pierna izquierda de tu, del eje de tu hombro izquierdo. Mantienes un poco. Y ahora deshaces y empezamos con el otro lado. ¿Sí? Colocas tu pierna, si hace falta te ayudas con la mano, buscando que al flexionar, al dejar caer tu pelvis, tu pierna derecha esté en ángulo recto. Relajas bien la pelvis. Después rectificas un poquito y te preparas para poner los dedos del pie izquierdo en flexión y elevar tu pierna. Tu pierna y tu glúteo está activo, tu glúteo izquierdo. Despacio relajas, abres un poquito la pierna derecha, colocas tu mano y vuelves otra vez a soltar, a relajar la pelvis, dejándola caer para estirar el psoas. Después, despacio, vuelves a posición y expirando estiras la espalda. Para un poquito más lejos, tus brazos están abiertos, un poco más de tus hombros. Vuelves otra vez hacia arriba, inspirando. Colocas las manos a la anchura de tus hombros y ahora de manera cruzada vas a levantar tu pierna izquierda y tu brazo derecho intentando alinear el cuerpo. Lo haces inspirando, mantienes un poquito. Expirando, bajas. Inspirando, vuelves a elevar. Al expirar, bajas. Lo repetimos otra vez. Inspiro, estiro. Al expirar, bajo. Al otro lado. Al expirar, bajo.
Ahora, expiro y relajo mi cabeza, colocando mis puños. Relajo toda la espalda, especialmente la zona lumbar. Siento la respiración. Y me coloco ahora unos instantes en posición de diamante, poniendo la atención en el chakra del entrecejo, el espacio que está entre las dos cejas por encima de la nariz. Si vieras que te molestan las rodillas o los pies, puedes acoplar la manta para que la articulación no tenga tanta presión. Vamos a finalizar con una postura que se llama la cabeza de vaca, una postura muy interesante. Se hace, recoges tu pierna derecha hacia ti, pasas por encima, llevas tu pierna izquierda al lado del glúteo y relajas un poquito la pierna que está arriba. Ahora, elevas tu brazo izquierdo, al expirar te coges. Cuentas tres respiraciones sintiendo el centro del pecho, a la altura del corazón, tu chakra del corazón. La respiración es abdominal. Cuando acabas las tres respiraciones, pones tus manos en las rodillas, relajas los hombros, toda la zona de la cara y pones la atención en el chakra del entrecejo o en la zona que está entre las dos cejas por encima de la nariz. No fuerzas la mirada interna. Y conectas con tu cuerpo. Vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Acercas tu rodilla izquierda, pasas por encima. Y ahora es tu brazo derecho que se estira y lo mismo. Atención en el chakra del corazón, centro del pecho. Yo estoy ahora dos o tres respiraciones, pero tú en casa puedes hacer de 7 a 10 respiraciones en cada posición. Les haces inspirando al expirar. Y ahora, atención consciente en esta zona. Hacemos. Bueno, ya hasta aquí están las preparaciones básicas. Entonces, espero que ya os haya sentado bien. Ahora ya podemos pasar a una fase de encadenamientos, lo que muchas personas conocen, Surya Namaskar, la salutación al sol, el saludo al sol, que lo haremos en el próximo vídeo. Veremos los diferentes niveles que hay. Espero que esta práctica os haya sentado bien. Os envío un fuerte abrazo. Namaste.